Anahí Aloe, actriz. ¿Cómo estás? Diego del Río, director teatral. Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Qué intenta o qué nos dice finalmente esta obra a los espectadores que vamos a verla? Mi hijo camina solo un poco más lento. ¿Qué nos Así dice es. A todos? ¿Qué fibras nos mueven? Uf, las fibras que tenemos en común, las fibras más profundas. Vemos una familia con muchos agujeros emocionales, con una abuela que tiene una enfermedad, Alzheimer, con un niño adolescente, bueno, cumple 25 años, joven. Ese día es su cumpleaños 25 y pues su mamá, como estamos viendo en esta escena atrás, es la que no puede nombrar el gran fantasma que es que el hijo en realidad no camina, no es que camina un poco más lento. Ha dejado de caminar por una enfermedad degenerativa que no se nombra en la obra. El autor decide no nombrarla, pero es una obra que habla del proceso del duelo, de la aceptación a la que finalmente la familia, especialmente la madre, irá llegando, nombrando y aceptando la nueva condición de su hijo y la nueva realidad. ¿Y a qué vamos los espectadores? Pues van a conmoverse y a reflejarse con una historia que se siente muy cercana para todos, porque es una familia, como decían ahí, que refleja, creo que, personajes con los que el espectador se va a identificar, y ahí va a ver a su mamá, a su tía, a su hermano, etcétera. Y al mismo tiempo una historia también muy divertida, es una obra muy suave, tampoco es una... ¿Divertida, dirías? Parece que no, pero en realidad el autor, que es Ivor Martinić, un autor croata muy joven, que la escribió a los 27 años... Que vino a ver la puesta de México y se fue maravillado. Estaba muy emocionado. Sí, muy Llena también de humor en muchos momentos y con muchos personajes. El personaje de Anahí tiene un humor increíble. No sé por qué percibo que finalmente, a pesar de las problemáticas de cada uno y entre ellos, por lo que veo, flota ahí también el ambiente, ese sentido de la familia que persiste a pesar de todo, ¿no? A pesar de los pesares, exacto, ¿no? Sí. Exacto. Este núcleo familiar que sobrevive y que juntos, y que nuestra sociedad ahí está todavía a pesar de todo, ¿no? Así es. Ahora, tú ibas a decir algo cuando pregunté que a qué vamos a ir a ver la obra. Pues sí, Diego lo completó, es... Pues sí, es conmoverse profundamente, verse reflejado. La gente termina muy conmovida, ¿te gustó o no te gustó? Me dice, es que todavía no puedo procesar todo lo que me pasó durante la obra, ¿no? Toca fibras muy profundas que tienen que ver con esto, que es la familia, que es nuestro núcleo, que ahí puede haber diferencias o no, empatías o no, críticas, juicios, miedos, agujeros. Ahí está todo puesto ahí. Paradójicamente sería también una lección de vida. Sí. Sí, totalmente. No solo de enfermedad y de tragedia o de destino fatal, ¿no? No, de hecho, el proceso por el que transitan, sobre todo la madre, por eso el título Mi hijo solo camina un poco más lento, es finalmente un proceso liberador, ¿no? Una vez que afronta su nueva realidad, la nombra, y empieza entonces a caminar hacia un lugar en donde el personaje pues va... viajando un poquito más ligero también con esta nueva vida que tiene y con el amor, ¿no? Saliendo a flote. Es una obra de amor, yo digo que es una gran historia de amor. Eso me gusta. Hagamos los anuncios que más nos placen. A ver, Anahí, ¿dónde? En la teatrería, esto es en Tabasco 152, hermoso espacio. Uh-huh. La verdad es que estamos llenando todos los martes porque solamente es una vez por semana y nos quedan dos martes, entonces sí les pedimos que no esperen que llegue ya. Así vayan y saquenla y la pueden sacar por internet página. Pueden meterse a lateatrería.com, es muy fácil el sitio ahí para comprar las entradas o directamente en la taquilla del teatro, pero ya quedó solo dos martes, terminamos el 25 de julio. Así es, justamente porque es una sala muy buscada y tiene programación. Así martes que, bueno, 8:30. Así 8:30. Hasta el 25 de julio. Solo dos oportunidades más. Anahí, Diego, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.